Con el objetivo de desconcentrar los servicios de justicia y acercarlos a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura implementa unidades y complejos judiciales a lo largo y ancho del país. Cantones y ciudades que normalmente se encontraban olvidados y rezagados, ahora son privilegiados con edificios modernos, en los que se brinda un servicio de justicia cercano, digno y eficiente. La Unidad Judicial de Guamote es la tercera obra que se pone al servicio de la ciudadanía en la provincia de Chimborazo, y junto a las unidades de Alausí y Payatanga, son una muestra evidente de cómo se acerca la justicia a la población. Anteriormente, para cualquier trámite, nos tocaba madrugar de las comunidades y viajar a Riobamba, pero hoy tenemos un edificio y vamos a tener unas autoridades aquí en nuestro cantón y para que dé un servicio adecuado, un servicio de calidad. Ya ahora ya no necesitamos de ir a Riobamba, solo necesitamos de bajar acá a Cantón Guamote y acercar a la nueva judicatura. Ahí consultar cualquier cosa que necesitamos. La gente que esté más cerca de la ley y ya no tenga la dificultad de tener que viajar, de tiempo, de dinero, en fin, que esté aquí cerca la gente, me da muchísimo gusto. Ubicado a 45 minutos al sur de Riobamba, con una superficie de 1.716 metros cuadrados, se levanta el edificio donde funcionará la Unidad Judicial Multicompetente de Guamote, que beneficiará a una población de 45.000 habitantes. Va a conocer todas las materias. Obviamente, al ser una unidad multicompetente, va a conocer civil, penal, tránsito, contravenciones de tránsito, violencia contra la mujer y familia. La competencia y jurisdicción de la unidad es para el Cantón Guamote en forma exclusiva y total. Contar con espacios dignos y apropiados es solo una de las características de esta nueva unidad judicial. Ahora los ciudadanos pueden hacer uso de cómodas salas de espera, espacios lúdicos, atención de médico, psicólogo y trabajador social, y una sala de mediación donde se podrá resolver los conflictos a través del diálogo. Para garantizar un servicio de justicia integral, esta moderna infraestructura va acompañada de un nuevo modelo de gestión que permitirá mayor agilidad en el despacho de las causas y un servicio amigable y eficiente. Estas obras de infraestructura sirven fundamentalmente para que el servidor judicial se sienta mucho mejor en el servicio que presta y obviamente el usuario tenga las comodidades necesarias con una atención totalmente ágil, con mucha calidez y obviamente con mucha calidad en el distrito de Chimborazo. Rompiendo barreras geográficas, el Consejo de la Judicatura entrega unidades judiciales en los lugares más alejados y olvidados de la patria, cumpliendo de esta forma el mandato constitucional de tener una verdadera transformación de la justicia. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.